Están de vuelta con la vela suelta Bienvenidos a la Liga de los Supercuates, el programa que no se quita los calcetines en la casa. Mi nombre es Alex Fernández. Mi nombre es Franevia. ¿Y para qué te vas a quitar los calcetines en tu propia casa? ¿Para qué, hombre? Claro, claro. Oh, Quiero estar cómodo. Shh. Que uno diría, ¿para qué me pongo los calcetines en mi propia casa? No es el caso aquí, Alex Fernández, que tal No, gusta no, saludarte. no, para nada. Hola, Franevia, te mm. saludo con mucho gusto. Alex Fernández, de este lado, estamos eh, pues bastante gozosos de estar con usted, entreteniéndolo con este concepto que cada vez se pone. Pues más cachondo, ¿no, Ferreira? <laughs> más picante. No sé tú qué opines. Sí, ahora venimos recargados Ajá. de buen humor para usted. Y no se diga más, porque tenemos con nosotros a la delicia de Chicos y claro, Grandes. Claro. Un personaje pues, que ha causado polémica sí, familia, en este programa. Y que, sin embargo, está ya en el corazón de la gran familia mexicana. Es correcto. Eh, acuñó, si acaso usted recuerda, esta bebida tendencia que de a poco. De a poco le está cobrando la vida. Ya parte de la canasta básica sí. de los mm. mexicanos. Bueno, de, de todos los que no son de, de Colima, donde no hay Starbucks. ¿No hay Starbucks en Colima? La verdad es que me atreví a Ajá. hacer una adivinanza. A ver, vamos a ver. Voy a buscar la información mientras... Con todo respeto al pueblo de Colima, al cual aprovechamos para decirles que qué bonitos están sus volcanes. Qué bonitos Colima. Uh -huh. Qué bonito está. Eh, mm. ¿Qué más hay ahí en Colima? Mira ahí te va este. Eh, manzanillo, eh, ¿no? Manzanillo. Hace calor. Hay un Starbucks en Vista Hermosa, Colima, Colima. Ajá. En Avenida Felipe Sevilla. Ah, no, tú sí hay. Uh -huh. El Starbucks Colima Sevilla se llama. Un saludo. Sí. ¿Al sí. Starbucks o a, o a Colima? En general. En, en general, general, pero muy, muy fuerte el saludo a los baristas de allá de, de la sucursal Colima Sevilla, que, que sabemos que, que hay mucho supercuatito barista que luego sí, ¿eh? escucha este, este programa y pues bueno, les mandamos eh, un... Eh, ya no me repitas la orden, por favor. Eh, me topé con uno en Monterrey, un ah, no ¿sí? supercuatito barista ajá, que me ajá. dijo, ¿Ah, es en serio lo del caramel muñeco. Y yo... ¿Me das mi bebida, por favor, y te dejas de burlar? Claro, o sea, lo trataste Ay, No, cuaderno, no seguro, es que. que seguro cree le dices, pero, pero qué? dime fuerte para que escuche la señora. <laughs> bueno, está con nosotros, a mí me dicen Muñe. Muchas una, gracias, muchas eh, gracias. Un, un personaje que no solo se encarga de, de la realización, la dirección y en general, pues la fábrica de ideas, el mago de Oz uh -huh. de esta eh, tierra, que es. Eh, la tierra de los ladrillos amarillos. Se me olvidó cómo, ¿dónde vive eh, el mago de Oz? Eh, pues en Oz, el reino de os Fiat. Sí, de allá estaba ahí es el oriundo. Ahí este, estaba. Aquí. Este mago. Estaba aquí. Sí, sí, sí. ¿Habrá lo... Starbucks en Oz? ¿Eh? A ver, déjame checar <laughs> Chécate. <risa> a ver. No, pero es zona metropolitana del Valle de os mm, Para bien, que te tome también las afueras. Ok. Pachuca y eso. Sí, porque luego solo está en el aeropuerto. Uh -huh. mejor en el aeropuerto de os ¿Ya tienen un aeropuerto ahí en Oz? Porque antes se llegaba por zapatilla, ¿no? Mm. Sí. Sí. No, mm. era eh, patada. <laughs> ¿Y, y cos. Y cos. <risa> <risa> eh, ¿No hay? Hay uno en el Ángeles Metropolitano de Oz. Ah, mira. No. Ah, bueno. Ahí en este delegación Benito Juárez. Bueno, pues les mandamos a ustedes también un cuernito que está caliente por fuera y frío por dentro. Ay, qué rico, oh, sí. qué sí. mágico, sí, ¿no? Eso a mí sí. me encanta. ¡Ay, es, güey! Oh, está hirviendo. Ah, no es cierto. Oye, ¿sueles comer ahí también, Muñe? ¿En Starbucks? A veces, a, a veces cuando ya. no mm. hay otros lugares que comer. O los lugares que están cerca son muy caros. Eh, digamos, eh, con tu. <laughs> sí, porque el café ya. ¿Qué? A ver. Se llama hermano. Si alcohol, vas a sí. comer en el aeropuerto. O sea está lo más barato, es, barato ¿Qué te manda a Starbucks? comer en el aeropuerto, muñe? ¿Por qué? no, porque pasa. O no, sea... no, pero en tu vida cotidiana. O sea, yo sé que viajas mucho en avión, muñe. Ah no. no, el otro día, me, el domingo, eh, vamos a, la, a comer al aeropuerto, me ¿Qué, dice. <laughs> ¿Qué te pasa, imbécil? No, o sea, yo no. <laughs> ¡Ay, ¿dónde hay otro Wings? Ya, ya te ay, vas, varios, okay. hay varios. No, pues me gusta ir, voy con la familia. Claro. Y carísimo el estacionamiento también, Muñe, O sea. No, pero pues ahí está el Wings que te deja ver el avión que está estacionado. Ajá. 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 O sea, ¿en dónde otro lugar Y puedes cuando ver te eso? quieres preciar vas a, a, al, al de Carnes, ¿no? Sí, ay. Claro. Que dice. Traída de Texas. Ah, eso muy ay, Me consiento. Entonces, ¿Te wow. gustan mucho los aeropuertos? Pues. Eh, no vivirás ahí. ¿No será que vive en el aeropuerto? Es posible, ¿eh? Es posible. Este es sus que su trámite se quedó trabado. <laughs> y dijo, ay, ya aquí. Ya, ay, ya, aquí, mira. Ay, ¿Qué mira, me van a no, decir? ¿Qué? No está tan ay. culera que la terminé. Dígale por... algo al señor también. No mames. Eh, Muño, entonces tú, digo, ya quisiera dejar ya de verdad, de verdad, el tema del café tendencia, pero sí me intriga. Ajá. Uh -huh. ¿Con qué maridas esa bebida? O sea, ¿cuál sería un buen alimento para consumir con el ya muy mencionado, Caramel Muñato. ¿Qué va bien con esta cremosa experiencia que tienes que bajarte haciéndole así? Para que haga vacío la garganta y baje. Porque <laughs> claro, claro, claro. si no, si no se, se hace la burbuja, güey. Necesitas wey, como... esa fuerza centrífuga. Para sí, que... como cuando quieres vaciar un garrafón, le tienes que dar como unos círculos para que. No, de hecho, o sea, llega el punto donde te tienen que soplar por el ano. Órale, muñe, Para wow, que la presión wow. baje todo. No sabía uh -huh. que estabas tan conectado tú. Sí, <laughs> ¿no? o sea... sí está conectado, ¿no? No, ¿no? no, pues conectado con quien sea que te sople. O sea, porque Ajá, sí mucho. es. Mucha confianza, eso. Sí. Eh, ¡Guau! No sé qué Y tienes... mantenimiento. Uh -huh. O sea, eres como una gallina, muñeño. Así, <laughs> nada más tienes un tubo que conecta la boca con el ano. Claro. Wow. Uh -huh. Así Órale. funciona el cuerpo humano. Ok. Muy bien. Bueno. O sea, muy largo el tubo, pero sí está conectado. ¿Pero qué comes? ¿Un sándwich? Un... Pues, Se recomienda con algo que tenga harina. No, no algo que, que tenga esté menos ahí. denso ¿Mm? ya sea pan ya sea tortilla ya sea eh, por ejemplo si usted... pero salado porque es es una bebida muy dulce ah sí salado algo salado ¿Y igualmente salado algo muy salado o... no no más no. o menos o sea ah. algo salado como unos tacos de carnitas <laughs> o unos tacos de michote unos wow. tacos de guisado también. Bueno, o del shote de quien sea también, Muñe, no te pongas así. Y sí, llegas con exquisito. el café a, a, a donde se distribuyen los michotes o comes, o, vas primero por el michote y luego ya vas por tu café premium. Recomiendo primero ir por el taco uh -huh. para que haga una cama, ¿no? Que absorba todo okay. este. Yeah. O sea, pero te llevan los tacos y los consumes ahí en el Starbucks o... Eh, no, de preferencia no, porque sí se te quedan viendo feo. Claro. De por sí ya con el. Con, los las lentes, es, ¿no? con las especificaciones. Sí, también. Digo, no los traigo siempre, pero. Ah, claro. claro. Okay. Okay. pensé que. Ahora, ahora más se te quedan viendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, imagínate que. O a lo mejor al... se están viendo ellos mismos, ¿no? Así como, ay, a ver si no traigo aquí. Ah, eso sí puede ser. Ah, por eso se te quedan viendo, uh -huh. muñe. Piensan que eres un espejo. Que justamente no es la intención, o sea, esto claro, es para ajá. el anonimato. Me parece que para los que están viendo este programa Concepto en video, eh, hay gente que ya a través del reflejo de Muñe está resolviendo cosas de, mm. de cómo vivimos y cómo sí, es. Se están que... buscando ahí, a ver, a ver si a ver, me, me veo yo. Sí. Voltea para acá, Muñe. <laughs> no, no, no. Ahí no estamos. No. Mm. Entonces, Muñe, bueno, eso es, hasta, ¿sabes qué pasa? Es este efecto de cuando en los restaurantes ponen espejos para que se vea más amplio. Claro, si <laughs> sí te ves más amplio, Muñe. Sí, ah, con Amun esos... Sí, sí, sí. Amunilo, es súper amplio, güey. <laughs> ¿Cómo? y, y cómodo <laughs> también, entonces. Bastante. Sí, como que cabes más. Eh, miren, funcionan. Un okay. bonito efecto. Uh -huh. Pues bueno, sin más, bienvenidos a usted a eh, la Liga de los Supercuates. este concepto que hemos forjado a lo largo de los años, a lo largo de distintas etapas que le hemos llevado a usted, en el que hablamos de la Tetosfera, la cultura pop y lo que está aconteciendo. Y esta semana, Franer tenemos que hablar de muchas cosas. Es correcto, en Muchos. esta transmisión Muchos. muy particular desmenuzaremos una nota que le está dando la vuelta a toda la tetósfera y es que parece ser, parece ser, no es una opinión mía, simplemente observo lo que ocurre. Claro, eres un en los titulares, un juglar de, claro, claro. la información, Franebia. Es correcto, yo, mira, este, trato nada más de absorber lo más importante y desmenuzárselo a usted en no, este estás momento. Juglando. ¿No? Jugla por aquí, jugla por allá. O sea, ¿qué parece ser? ¿Qué está pasando? ¿No están juglando conmigo? Claro. Perdón, Muñe. ¿Cómo les decía? <risa> <risa> eh, ah, sí, ¿qué? Ah, claro. ¿Eres un juglar, Franevia? <laughs> ah, claro que sí. Eh, como, eh, bueno, sabemos que en la Edad Media los juglares no solo eh, contaban geniales mofas, sino que también llevaban la información de pueblo en pueblo. Y juglaban mucho. Sí, claro, libro? claro. <laughs> ¿Qué es un juglar? ¿Eh? Y hoy le traemos a usted la información de, eh, eh, le mencionaba yo al principio de esta oración, que se movió, despertó, despertó México. el gigante. Sí. Tenemos Universo Cinematográfico de DC en papel, en papel. No, en ¿Ya papel. teníamos uno o dos? Sí, Muñe, pero, Ay, no. pero ahora sí hubo nota para usted, el fan de DC, que eh, no sé, no quiero, no quiero sonar como alguien que pues, está eh, prejuiciando a los fans de DC, pero mm -hmm. me lo imagino con una playera negra, sí, eh, sí. Eh, enojado eh, por enojado, algo. Enojado, una playera del Joker. Uf. Uf, pero es como es un diseño medio pirata, o sea, no que, sabes que, eh, que tiene tantos colores en serigrafía que pesa la playera. ¿no? Es de esas que cuando te la quitas traes el sudor en forma de Joker, uh -huh, es correcto, uh -huh. franero. Te, te podrían disparar un balazo a quemarropa y, y no fallecerías sí. por el <laughs> grosor de, de estas impresiones. Y esta playera tiene un percudido muy específico. Una empezó siendo negra, pero ahora pues se está resignando a ser gris, franero. Claro, claro, no, es. no peor playera. aún se hace roja. Ah, claro. Ah, porque, esas son buenas. Claro, porque la lavaron ahí con... Con cloro eh, y sí, sí, se empezó a hacer rojiza. Y bueno, en contacto con el sol también. Eh, claro. Es duro. Y bueno, esto acompañado de una cabellera tersa, uh -huh, uh -huh. tersa, lace ondulada quizás. Claro. O a veces eh, perennemente húmeda. Uh -huh. ¿Cómo S le haces para tener siempre el pelo húmedo? O, o las puntas nada más, ¿no? Andale, o sea, como que sí, las puntas sí. de, de la matita. No sé si sea la nuca o, o que haya más humedad en el hombro, uh -huh, Franevia. Uh -huh. Igual, y tú nos puedes decir. Digo, tú tienes mantenida esta cabellera. Ah, no, bueno, te lo agradezco. Pero me gusta DC también, francamente. Sí, sí, sí. No, tú sí. Sí, bueno, pero no te, te gusta, te gusta. No, bueno, este o por otra parte, pues eh, también el supercuatito, cuatita también, que ya incluso carece. Eh, por completo de toda esta materia claro pero aún así se deja cierta parte sí porque ¿no? ¿Por no pues ahí está claro no, no pues si yo soy chavo todavía claro dice. claro sí se puede si sí se puede entonces me voy a dejar aquí tantito la mata de atrás nada más de atrás. Uh -huh. Uh -huh. De atrás. Saliera de oh. adelante, pues me la dejo de adelante. Sí, sí claro, claro. claro. Y no es una cuestión de reorganizar los muebles, ¿no? No, o sea, no, no para no, nada. O sea. no, pues, Para nada. Pues este fanático de DC que ahorita usted debe estar, pues, excitado, enojado, compungido, porque eh, pues, James Gunn eh, empezó. Me parece que primero fue un, un videotweet, ¿no? Sí. Eh, que se puso a través de su, de su cuenta. Como saben, Peter Safran y James Gunn son los responsables de organizar el cagadero que, que no se organiza. Eh, sí, recordemos que DC y todo su universo son propiedades intelectuales de la casa Warner Brothers, que se estuvo reestructurando buena parte del año pasado. Esto eh, después de que se fusionara con Discovery y mucho después de haberse fusionado en repetidas ocasiones con otras empresas. Pues bueno. Eh, al parecer ya tienen claro hacia dónde va a ir este universo cinematográfico que, que, eh, que sí, francamente ya existía uno. Eh, sigue existiendo de cierta manera porque todavía veremos algunas películas de este universo cinematográfico pero pero ya están ya están aventando el nuevo son, son las que ya no pudieron mover ¿no? Uh -huh. eh, y entonces pues James Gunn a través de este video y después comunicados y me parece que tuvo también unas sesiones con ciertos miembros de la prensa eh, eh, creo que estaba ahí eh, proceso no, eh, no no sé no, no sé quiénes claro. fueron pero a, a algunos medios ahí les dio también una plática Lord Molecula estaba también ex, claro, vértigo sí 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 Hoy y, y Superman, ¿por qué está tan mamado, eh? No, no es queja, no es queja. Total, James Gunn, eh, pues, nos cuenta en un video que ahora sí ya hice la chamba, ya uh -huh. arrastramos el lápiz y esto es lo que va a suceder y nos cuenta que va a haber diversos capítulos cómo se va a manejar ahora el DCEU y el primer capítulo, pues, eh, se llama... Ay, ¿cómo se llama? El Gods and Runs, ¿cómo era? Eh, bueno... Eh, Oh, bueno, Gods and Monsters eso. es el, el título del, del primer eh, capítulo de, de esta historia macro gigantesca mundial. Eh, pero antes de eso, veremos lo, lo que se está llamando el reseteo del universo, que sí. son estas cuatro cintas que, como bien mencionabas, eh, pues ahí están. Y ni modo que no las saquen a, a chambear. Oh, que es el escarabajo azul. El escarabajo azul, sí. Eh, Chazam 2. Chazam 2. La familia Chazam. Y estaba además. Eh, está por ahí Aquaman 2. Y, y bueno, ya, ¿no? No creo que. Y bueno, este, una película que ha dado mucho de qué hablar y lo seguirá siendo seguramente. Eh, estelarizada por. Pero no, no. ¿Eh? No, pero, o sea, ¿cómo? Ah, pues esta, la de. La del güey, la del cancelado. ¿Eh? La del cancelado. ¿Cuál es esa, la del...? No, la del actor, ¿no? Ah, yo creí que era así como la del de, astuto, la del, este... El... <laughs> Oye, pero a ver, pero en Aquaman sí está Amber Heard. La avión presidencial, ¿eh? En Aquaman sí está Amber Heard. Sí. Ok. Siempre sí. La habían quitado. Sí. Pero luego ya la regresaron. Que como 20 minutos. Que no, que ya se le olvidó a la gente que la regreses, por favor. Que ya no está enojada. <laughs> que no, que sí, que ya. <laughs> ya no, ya. no borraste nada, ¿verdad? No, 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 güey, yo aquí tengo los discos ah, duros. Perfecto. No, perfecto. Ni hice los cambios que me habías dicho. <laughs> No mames, es que atrae una fila de 27 películas. Qué bueno ya. que me dices, porque mira. <laughs> igual. Pero que igual no te lo, no lo voy a cobrar, ¿no? <laughs> sí. Bueno, pero es como un animador coreano, ¿no? Ahí que, que no sabe ni qué onda, que está ahí. ¡Es la güera! Está. ¡Todas son güeras! Y el mango está muy malado acá, ¿eh? <laughs> <laughs> eh, pues eh, sí, están pagando justos por pecadores en estos movimientos y del universo cinematográfico La cuarta película DC. es Flash para Nevia. No la quieres decir. El Flash. Este la ha realizado por Esra Miller con Esra <laughs> Miller. Y el villano al parecer es Ezra Miller. Claro. Eh, lo que trascendió por ahí el año pasado es que Esra Miller aparece en todas las secuencias de la película. Entonces, básicamente no lo pueden correr. Seguro hasta en unas nada más atrás, ¿no? Así sí, como está, de, de, Dame standing no, 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 yo lo hago, güey. A mí no... De veras no traigan el doble, güey. Yo la neta, me encanta. A mí el cine la, me mama. Yo salgo en todas. Eh, se habían anticipado algunos cameos en esta y otras películas de miembros de la Liga de la Justicia. Lo que se dice es que ya no los vamos a ver porque ya no necesitan los cameos para conectar nada con nada. Muchas gracias, Henry Cavill. Muchas gracias, Gal Gadot posiblemente, porque por ahí andan diciendo sí. que, que igual y a, a Gal Gadot le, le cae por ahí otro hueso, ¿no? El mismo caso de Jason Momoa, que dicen que termina de ser Aquaman y en una de esas empieza luego, luego a ser lobo. Ay, no wey. sabemos, Órale, no pues sabemos. Que, que nos diga cómo le hizo. Eh, y, y pues si usted es fan, eh, sobre todo de, de la mitología que ya nos estaba presentando, Shazam, Black Adam, etcétera, pues bueno, se la va a pelar. Eh, la, la que más dolió fue la salida Henry Cavill al parecer. Sí. Al, al, al menos como para el, el señor Gabacho y como para el, el fan del de concepto Superman. Y para el señor Gabacho Henry Cavill. Particularmente. Sí. <laughs> no, bueno, a él le hicieron... Híjole. Se lo trajeron bien mal, güey. Va a estar bien enojado, güey. Jugando Warhammer bien enojado, güey. Gritándole a niños. Tú, tú caca, tú haciéndole... <laughs> haciéndoles ahí su t ¿no? con los personajes ¿qué? el t -bag, el t nunca lo hiciste Fran <laughs> ¿what? Eh, es pues es parte del lenguaje de los videojuegos claro, al claro. menos de la época en la que eh, yo me conectaba al Halo <laughs> Cuando le ganabas a alguien, ya, la ya, cámara claro se quedaba que sí, unos claro segundos que sí. en el cadáver, y esos uh -huh. segundos eran aprovechados luego para eh, pues la picardía. Claro, claro. Bueno, faltarle a... al respeto al, al cadáver ficticio de tu compañero. Un mundo ficticio con un personaje ficticio, uh -huh. con un lenguaje completamente ficticio. Porque cuando él está ahí yaciendo muerto, pues bueno, tu personaje le pones agachar y parar. Ah, y luego agachar uh -huh. otra vez y luego parar. Okay. Y luego agachar y parar, agachar y parar, agachar y parar, agachar y parar. Pero todo esto con los huevos en la boca del contrario. Ya. Ya, ya ya. Ah, okay. y Dices, "Mira, mira, mira, güey, mira." No, pero no puede ser nada. Claro. No puedes, o sea, nadie puede hacer nada, es solamente el que está haciendo el insulto, pues bueno, está tom considerando que quizás el otro está viendo. Claro. Y el otro pues está y viceversa, ¿no? O sea, realmente es un... No hay la certeza. No hay la certeza. Mm. Quizás ya el otro aventó el control o lo que sea, pero bueno, el t bagging es O sea, un... es alguien haciendo el mal sin mirar a cuál. O sea, a ver, ojalá Ay, ojalá, ojalá y caiga esto. <laughs> o sea, ¿te tibaguearon? ¿Te eh, sí, ¿a mí? No. Ajá. ¿O cuándo? O sea, jugando Halo. Sí, pero todo el tiempo, es muy común. O sea, cuando mm. matas a uno, lo <laughs> haces ahí. Que luego mm. ya te pueden reportar por esas cosas. Ah, pero, ya veo. Pero, veo. ¿pero por entonces qué. Entonces era son... muy común. ¿Es, es un ¿Qué? Pues si el juego lo permite, pues sí. Bueno, pero, pero hay, que, hay que ser educados. Man. Eso sí. Pero realmente no le está poniendo los huevos. No, pues es un robot, le está poniendo la parte pélvica de sí, unos, la armadura. Eh, es, la, es la idea de los huevos, ¿no? O sea, lo que, lo que duele. No tanto así los huevos mismos. Claro. Y no duele, o sea. No, o sea, no es muerto. que. No es que. ¡Ay, me dispararon! ¿qué? No, es una simulación. Ajá, y puedes volver a jugar. Uh -huh. Y ya a final de cuentas, pues hay gente a la que le gusta mucho eso. Claro, además. O sea, puede estar hasta uh -huh. rico. Uh -huh. No sé si como lo último antes de morir. No, ya es. O ya muerto. Bueno, ¿a ¿Quién o... lo habrá pedido de último deseo, no? Órale, muñe. Pero así un... ¿No? <laughs> sí, más... Pues como de... Más tierno, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, <laughs> ya me voy, un beso. No, no te pares. <laughs> no, no. Ahí nos vemos. Del otro lado. <laughs> Total, eh, suceden, van a suceder estas películas que ya estaban en, en los planes y que pues ya no podemos echar para atrás. Y, ya y está pagado, papito. Y, me, y va a ser incómodo. Ya está pagado todo, papito. Va ¿Qué ser incómodo? ¿Qué hago? Esto va a ser incómodo, pero así va a ser. Y después James Gunn parte, eh, algo, bueno, dice algo que no se había dicho, que estaba como medio en el aire. Y es que hay unas películas que ahora se dan los L's Words. Uh -huh, Worlds. Uh -huh. O sea, eh, los lugares de otros lados. Un, un término que viene, pues, de cuando ocurrió esto en los cómics, que tenían sí. varios cánones al mismo tiempo, y la gente dijo: A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Batman tiene Robin o no tiene Robin? A ver, este, ¿Superman tiene el pelo largo o no lo tiene largo? ¿Qué onda? Y ahora sí ya se estableció que va a haber Else Worlds, que son, pues, las películas que no juegan en la continuidad. Eh, donde está ahí que, pues, el Bromas, el Bromas 2. El, Batman, eh, Batman, Batman 2. Ajá, Ratalada, Ratalada 2. Y había otra por ahí que eh, Bueno, las animaciones que las son animaciones. su propio universo, etc. Eh, y la, la que sí, digamos, es parte del, del que a, ahora, hoy por hoy. Superman y Luis. El... La, la ah, sí. sí. eh, bueno, la película de, de Batichica, esa sí se queda guardada. Es que es así, fíjate, hay por ahí. Esa sí va No, clipcito. no, no, ya la eliminaron. Sí, sí exacto. Sí, guardada, o sea, de que al, al cajón mismo. Cobraron el seguro, entonces eso ya no puede verse en ningún lado. Y eh, lamentable. ¿Has visto el cuadro? Donde hay, hay por ahí un, un, alguien grabó un malilla, eh, un detrás de cámaras, en el que sale la batechica corriendo de una manera muy inmensa. Oy, o sea, como bro. que agarraron una mala toma o una no, toma donde está como que... Corriendo sí, bien. que era un close. Sí, aquí seguramente lo estaremos viendo en pantalla, no lo sabemos, pero quizás. Ojalá, usted ojalá que lo pueda ver. Y, y entonces la gente dice: no, pues qué bueno que la cancelaron, güey! Eh, aunque una lástima para Warner Brothers, porque eh, un par de meses después de haberla cancelado y, y este, incinerado, esta película, eh, nominan a Brendan Fraser al Oscar como mejor actor. Y recordemos que era el villano de esta película. Eh. Entonces, bueno, una actuación eh, muy destacada que seguramente nunca vamos a ver. Claro que no. Pero lo que sí vamos a tener son un eh, madrazo de películas. Co Mira, no sé tú cómo hayas vivido el anuncio James Gunn o tú, mi querido Muñe. Mm. Yo me voy con un sabor agridulce, Manix. Dulce porque hay cosas que sí me gustaron mucho. Me gustó que dijera que la historia va a ser prioridad. Mm -hmm. La y que, historia es rey, dice. La historia es rey pues eso bueno, bueno. decirlo es gratis claro claro pero eh, me creo que eso es una buena directriz que está bien que tengamos también va a estar chido que a ver cómo lo logran pero que ahora los elencos van a estar en todas las plataformas o sea si tú tienes al Batman que vamos a ver en, en Brave and Bold and the Bold va a ser el mismo Batman que el Batman animado también o sea, órale que quieren que sea el mismo actor paqueteando ahí. ¿Vas a ser Batman? Ah, pues vas a ser Batman aquí, aquí y aquí, y aquí, aquí, y aquí. Aquí, también tienes que ir a la fiesta de Navidad. Y aquí, y en la convención tienes que ir ahí a, a, ver, firma a, a decir que consuman. Y, y ya, ¿ok? ¿Sabe? Tienes este batitraje, ¿va? Sí, ok. Batitraje. Entonces, se pronunció él como muy fan, como de veras no estamos haciendo esto por dinero, son las historias, estoy muy contento. Y bueno, eso está bien. Que nos lo claro. digan y ojalá lo veamos. Ojalá, ojalá, pero bueno, de... Del, del plato a la boca se cae la sopa. Claro, ¿no? Y, la, y lo que estés comiendo, si comes mal, claro, todo se cae. Todo, no, y luego, si estás sentado, ya te tiraste sí. ahí en, la, en el regazo. Y no coman en la cama, por favor. Eh, Ay, <laughs> a veces, no. Se... no los no, eh, los no, proyectos... No, que... no, no, <laughs> no. Es, así es. Estás... Es tu sentencia de muerte, Muñe. Ay, pero estás viendo algo y ahí nada, en la cama... Nada. Y... Uf. ¿Qué comes tú en la cama, Muñe? ¿Papasos? Pues, Ajá, tú no sé, me, me dio la, la, la impresión de... ¿Te gusta mucho el michote? ¿no, sí, Muñoz? bastante, muy rico. ¿Te gusta? ¿Es cordero? Es borrego. Borrego, borrego. borrego. A ver, supongamos que son las que te gustan. No sé a qué hora comas tú en la cama, pero eh, generalmente son a altas horas de la noche que uno toma estas malas decisiones, ¿no? Quiero pensar sí. que eh, estás en, a mí me dicen, mi depa, Ajá. Eh, por ahí dos de la mañana, y te quieres faltar al respeto por la cara. ¿Qué pediría a mí, me dicen, Muñoz? Eh, primero, ya sé qué van a decir. Y no, no un t Pues no, no iba a decir no, no. eso. Y no ahí faltarme respeto por la cara. Y no, dije, no. ¿Sí? no, no. Pero, también, pero también establecimos en este tú, programa tú. que el t es un insulto cuando se, se claro. hace como claro. tal, claro. Ajá, ajá, pero también pero, podría puede ser una caricia, muy y cualquier cosa puede ser un insulto si lo haces con esa claro. intención. O sea, hay ah, besos, claro. hay besos que insultan. Sí, sí. Ah, bueno. Hay abrazos que insultan, el abrazo de Acatempan. ¿Qué pasó ahí? Ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo. ya, ya, Bueno, yo creo que unos buenos taquitos, ¿no? Unos buenos taquitos en tu cama. Sí. ¿De qué? De... Se te hizo agua en la boca, Muñe. Sí, tantito, pero ah. yo creo que de pastor con queso. ¿no? El pastor con queso. Con la salsa aparte. <laughs> okay. Y la verdura aparte. Eh, y y en, como... la cama, cuéntame, en la cama. Cuéntame ahí. un poco, Muñe, de, de tu logística para todo esto que dices. La salsa, la verdura, <laughs> A ver. la piña. Eh, 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 porque le pones piña, ¿ves? Es un no, cabrón. No, no, de no, pastor no, no. Sí, con sí, queso claro, y piña, claro. claro. Muñe. No, no, sí, no, claro. Y no, no. le rebanas medio ahí, medio chico zapote también, ¿verdad? <laughs> Kiwi. Uf. Entonces. A ver, vas a la taquería, dices... Ah, ¿me das... ah vas por... Sí, claro. Qué okay, bueno, está bien, está bien. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo le proceso? dices al taquero? Pero le hablas, le hablas. Le, a... a ver, va... Este... No, hola, mi Mayo. Sea, hola, bueno. a don Juan. ¿Cómo le hablas tú a tu taquero al taquero? ¿Y ¿Qué te dice el taquero? ¿Qué onda, muñe? ¿Cómo estás, Muñe? Lo es mismo guapísimo. de siempre, Muñe. Estás sí, usted es muñe? ¿Qué pasó, ¿Qué pasó, don? Soy Diego Alfaro. <laughs> de ahora soy taquero. Eh, bueno, le digo, ¿qué onda, don Juan? Eh, me da dos de pastor con queso. Dos de pastor con queso. Ajá. Y luego te vas a ir a, a, a meter a tu cama con dos de pastor, con queso, ya fríos. No, 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 porque vienen en su prácticamente topper. Oh, pero, pero ¿qué evita que te comas esos dos de pastor ahí, ahí en el punto de venta? Y recién bueno. saliditos de la plancha, sí. con sí, las no. salsitas, ahí no viajan las cosas. <laughs> Tú sabes que en esta ciudad el aire tiene caca, ¿verdad, niño? <laughs> sí, pero también tenemos bolsas. Ah, <laughs> claro. Ah, lo que hay que poner es bolsas anticaca, entonces, no una en la cara, Si mejor. no se nos tapan las coladeras a lo pendejo. Pensar. Es para tener tapados nuestros tacos. Claro. Mm. Entonces, eh, le digo dos de pastor con queso. Son grandes, ¿no, Muñe? Porque dos me parece una porción. Sí, Ahora son que trae dos lentes y te veo más profundo. Son claro. grandes. Sí, ok. Entonces, este los pido... ¿Hasta dónde? O sea, ¿hasta dónde dirías? <laughs> O sea, la... Sí, para tener es una el... proporción, nada Aquí es el inicio del taco. Yo ¿no? digo tú que... dime dónde acaba. Claro, hasta dónde ah, aguantas Hasta ahí. Tú? Ah, guau, creo... wow, o sea, es la mitad. No, un poquito menos, un poquito menos. Un poquito menos. Porque... De gramaje, ¿no? ahí. Okay. 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 Como que... Diría la puntita y algo más, ¿no? Aquí, ok, okay. okay. perfecto. Muy bien, ya lo vi. Entonces, ¿por qué me lo llevo a mi casa? Porque en la calle no estoy viendo series. O sea... Si quiero acompañar, claro. es una cuestión de productividad. Ajá, sí, mm. sí. Okay. si quiero acompañar mis alimentos con un contenido valioso, mm. no, o sea, algo tengo que mover. Claro. No. Como que, te, o sea, como que ves mientras <laughs> comes dos de pastor con queso. O sea, ya en la cama. Recientemente terminé de ver Amor Real. <laughs> y eso no lo puedes llevar a la claro, taquería. Claro, no tienes toda la razón, muñe, no le puedes ir al Don. Oiga, ¿me deja poner Pix aquí? <laughs> O sea, tú es la experiencia. No, yo me conecto, no es preocupes. Sí. La experiencia México. Esa es la experiencia sí, México claro. completa. O sea, to Todos los sabores visuales oh. y este, ¿cómo se diría? Culinarios. Culinarios. ¿Cómo ¿A qué altura vas de amor real? No, ya la acabé. Ah, okay. Ya la acabé. Ah, ¿Y de ah. los tacos? Eh, sí, porque. No, de ese todavía. No, no acabó. sobró. No, todavía no. sobró. Todavía te sobró uno. No. Bueno, aplicas la clásica que es sobra salsa, la guardas para el desayuno. Pero ya estando ahí, por ejemplo, ¿cómo te lo preparas? ¿Quieres más limón o más salsa? ¿Tienes la salsa ahí en la, en la cama? Pues sí. En tu buró, Y los tu... limones. Y lo exprimes con el dedo. O sea, con los dedos. No, así. Sí, eso, eso. Eso no, por supuesto. Ya, ya pero... si te pones el exprimidor en la cama, sí, ya te iba a decir: No mames, pues ya quédate a vivir en tu cama, güey. <laughs> no, no, no. Así <laughs> se exprime. Ajá. Este. Y pides, pues, la que pica, pero no tanto, ¿no? Porque. Claro. Porque si no. Te okay, vas a tener que parar a, a cagar. Ajá. Sí. Y una vez que... <laughs> ya vimos que no te gusta perderte tu pinche telenovela, muñeca. No, ya no. Ya la <laughs> ya acabé. No. Y, y okay. una vez que culmina tu merienda Ajá. y ya, ya terminaste con tus sagrados alimentos, recoges todo y lo llevas a la cocina. Sí, sí, por supuesto. Todo, 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 todo. Y luego te vuelves a meter a la cama. <laughs> sí. Que huele a tacos. <laughs> Obviamente. Ok. Claro. Uh, y, y chingo a mi madre, hay un cilantrito ahí, una cebollita. No bueno, puede pasar, ¿no? Una migaja, ¿no? Mi Ay, querido... pero tan fácil como hacerle así a la cama y claro, todo se claro, cae el claro, piso. Claro. Bueno, o sea, la comunidad radica en. No coman en la cama. O sea, te procuras que esos. ¿Cuánto te tardaste, niño O sea. Es que no perdiste mucho tiempo tampoco. <laughs> o sea, ni no ahorraste no per... mucho tiempo tampoco. No, pero es la cuestión de disfrutar o sea, tus claro, alimentos claro. con el contenido. No Produjiste esa experiencia mm. de que habrá ¿En cuánto tiempo te comiste tus dos de pastor con queso? Sí, o sea, en sí. o sea, sí. En sí. 10 minutos. Diez, pero esos 10 minutos fueron Gloria. Mm. Claro, el... es que te estás estimulando por todos lados porque está cómodo por la cama. Ahí hay endorfinas, ¿no? Amor o real y en... la Amor tele. real, ahí hay endorfinas también. Tacos de pastor, o sea, tú estás llegando casi <laughs> a, a la dosis de un heroinómano, de dopamina. <laughs> te estás mete y mete estimulantes al mismo claro, tiempo. Claro, claro. Qué rico, okay. muñeco. Ok, ya viéndolo así, eh, pues igual no coman en la cama. ¿no? <laughs> Los proyectos cinematográficos que se anunciaron, eh, como banderazo inicial. Ahora sí ponle el. el, el, el pero sí lo puse. El, 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 el coche. Ah, es que se pone en post. Digo, yo te puedo poner uno. No, no, sí, pero es que luego nada más volteo y no ah. se oye el coche. Ah, a ver. Entonces uno dice en el. Pues, ¿Por qué volteó, no? <laughs> ah, la parte sí. en la que. Ah, mira. Ah, ok, hay que poner el coche. Que, okay. <laughs> como que corrió un perro. Sí. <laughs> a ver, <laughs> perdón, no arranca. <laughs> no, pero... <laughs> no arranca. <laughs> no, no lo estoy haciendo. Ah, ya, ah, ok. Ya, ya. Claro. Otra vez. Así era. sí, la sí. Tercera. o sea. Bueno, hubo otros intentos. O, o si no pon un, 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 o sea, pero que, que, que tenga lógica si volteo, ¿no? Claro. ¿Qué se oyó para que yo volteara así? Claro. Que puede estar fuera de cuadro, ¿no? Mira, puede sí. ser así. Otra vez, no, pero desde el banderazo. Ah, ok, ok. Hijo, ¿eres tú? Mira, ya ahí hay. Ahí ya una historia. Ya es claro, como, ¿qué padre? ¿Qué haces aquí? <laughs> ¿Qué haces aquí en mi trabajo de banderero? <laughs> te debía. Te no, debía. espérate, ahorita no. Ahorita no. Pero, hijo, vengo de. Ahorita no puedo. Es el único. O sea, tengo todo el día. ¿Cómo a qué hora sales? No, dame. ¿Cuánto dura la carrera? Eh, siete horas. No, dame este. Ah, Ahorita te marco. Bueno. Me marcas porque me tengo que ir a León. <laughs> Unos go-karts. Oye, wow, qué wow, profundidad bueno. ya de esta historia. ¿eh? Claro, y viste la naturalidad de las actuaciones, Ajá. estuvo impresionante, como la misma naturalidad que ojalá y podamos ver en el nuevo universo de DC, Franeria. Claro, ahora sí ya. Ahora sí ya de veras. Entonces, Pero, perdón. Háblanos James Gunn, aquí en corto escribimos una historia. Creo que podemos resolver sí, este resuelve. universo. Sí. Eh, vámonos primero con las cintas que usted podrá experimentar en salas. La más importante de estas y que eh, digamos que es la apertura con bombo y platillo de este universo cinematográfico es Superman Legacy. Superman Legado que hasta ahora lo que se dice es que llegará a los cines el 11 de julio de 2025. Escrito por James Gunn himself. Y la marometa aquí es que, como es un Superman joven, eh, vete a tu casa, Henry Cavill. Esa es más o menos la. Pues. pues la maroma ¿Sí? para correr al chavo. Chale, mano. Porque pues yo creo que quieren empezar con un Superman joven para precisamente pues, firmar el contrato diabólico. Uh -huh, uh -huh. Eh, pero vas a ser Superman. Aquí, eh. aquí, acá, ¿eh? Sí, ¿sabes que. Una vez que eres Superman. Se arruina tu carrera. Uy, vale, de, de alguna u otra manera. Sí, algo te va a pasar. Algo te va a pasar. O, o Hasta, mucho, si te va man. bien, te va mal. Sí, Vas a ver. Y, y ni siquiera tienes que ser Superman, ¿no? O sea, quienes trabajan en alguna producción de Superman también les va de la verga. Próximamente en la Liga de los Supercuates, la maldición de Superman, si es que logramos grabar ese episodio, porque también está maldito, ¿eh? Sí. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero, bueno, y si no, y si lo grabamos, que empiezan a pasar cosas. Wow, wow, hay que traer un experto paranormal aquí a platicar de... No, pero Uf. más para el programa, ¿no? Bueno, sí, 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 sí. Un experto para supercuatitos. 11 de julio del 2025, usted va a poder oh, ver a mami. este criptoniano. Eh, eh, con eh, pues los problemas al parecer de ahora soy humano, ¿no? Claro. Soy de humano Mamá, no me entiendes. Soy de criptón, jefa. Y todo bien, ¿Y, y qué padre. Me preocupa la fecha, Franevias, Mucho tiempo para. y, y eh, platiquémoslo a lo largo de esta emisión. Uh -huh. Me parece que debería de haber un foco eh, rojo prendido eh, para escoger un Batman y un Superman. Que uh -huh. son ahora sí que pues el arroz y el frijol de esta compañía. <laughs> Completamente, completamente. No, sí, o sea, no si te es, pueden servir ahí. La Oye, me faltó mi arroz y mi frijol. Como no, que, es, es, que es, los puros ahí, este. Es con lo que uno trabaja, mano. Puro aguacate. No. Está rico el aguacate, pero así solo. Ya sabemos, o sea, si los tiempos son difíciles, Arrocito y frijol y, y seguimos. Y vámonos, claro, claro. Y muy rico. Y muy rico. Muy rico. Y muy sabroso. Sí, sí, sí. En, en la, eh, mi, mi papá, que viene de, de otras épocas, le llamaba mm. Moros con Cristianos. Ah, claro, a este, bueno. A este platillo. Es que ha, okay. ha, ha habido una historia bélica, ¿no? Sí, porque si juntas arroz con frijoles, eh, sí parece una maldita guerra, de ¿eh, no. O sea, sí, si, si Se hace como una masacota violenta. <laughs> Y bueno, yo pues tengo siete años cuando me dice esto mi padre. Claro, eh, claro. En claro. paz descanse. Y ahí se van forjando los prejuicios, Y, ¿no? y yo, ¿por qué mueres con cristianos? No, porque se partían la madre. Tú comes tus arroz con frijoles. Ah, pero ¿no? también hace, o sea. No, y luego uno no entiende y vas de chiquito al Vips ¿sí? y. ¡Unas manos con cristianos! ¿Eh? ¿Este niño ha leído de guerra? The Authority. The Authority. <laughs> Este um, eh, parece que justo después de Superman Legacy, que ya veremos esta historia de, de inicio de Superman, que al parecer va a estar enfocada más en las vicisitudes de eh, pues, su nuevo destino, que es uh -huh. ser un terrícola criptoniano, y esto va a estar atado a la autoridad. Eh, uh -huh. Definitivamente una elección poco común eh, para la lógica, Franevia. ¡Guau! viste la, ahí fui como rescatando. Eh, raro. Raro, eh, si usted no sabe quién es The Authority. Eh, Felicidades, son... es joven. Sí, claro, claro. Y, no, y hasta cuando éramos jóvenes era como que, ¿esos cuáles son? Eh, en los años 90, algunos creadores eh, de cómics, entiéndase, escritores, dibujantes, editadores, etcétera, eh, crearon ciertas propiedades intelectuales. Que constituyeron algunos otros universos eh, del cómic, entre ellos Image Comics. Eh, Wildstorm fue otro de estos estudios que tenía personajes originales. Muchos de ellos eran un comentario de los personajes ya establecidos por Marvel y por DC. Caso aquí muy particular, el de The Authority, que, que eh, bajo el sello Wildstorm era como una suerte de parodia de la Liga de la Justicia, pero más posmoderno, ¿no? Eh, sí, con personajes. No conozco a muchos personajes de, de ese grupo. A, a, ¿Cómo se llama? Midnighter. Midnighters. Midnighters. Sí. Midnighters sí lo ubico un poco, pero no, no conozco a todos ellos. Pero pues sí, era pues de esta onda noventera, eh, medio pues, un poco meta y entre que parodia y violencia y más crudo era todo, sí. ¿no? Como queriendo. Pantallar ahí noventeramente a la audiencia, eh, esto de, de la mente de Warren Ellis, eh, que pues es muy, muy así el señor Ellis, ¿no? Este nos, nos ha regalado algunos otros trabajos también eh, muy del estilo. Eh, curioso que, que es de lo primero que anuncian, porque pues Warren Ellis, como que ya no estaba chambeando mucho de ese lado, pero pues bueno, órale. Va, 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 va. Pues sí, a ver, a ver eh, qué tal con esto. No sé si sea como también un terreno en el que James Gunn se sienta cómodo después de haber hecho Escuadrón Suicida, eh, Peacemaker y demás, que pues eh, básicamente... Tomó estos personajes que poca gente conoce o que han estado medio desatendidos del canon, uh -huh. y pues eso te da flexibilidad para hacer pues, algunas locuras, ¿no? Bueno, sí, porque también eh, más o menos recientemente fue que DC compró estos personajes. Creo que no han sabido muy bien qué hacer con ellos porque ya de por sí son versiones de, de personajes que ya tenían. El caso de Midnighter y Apolo, que en el cómic pues también ya tiene su rato no hace veintitantos años era como de sí son como Batman y Superman pero aquí son una pareja gay y bueno en ese entonces era como órale wow y ahorita va a groundbreaking exacto y luego sí ¿Y, y qué más y luego y qué sí 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 ¿Y eso sí. porque es polémico señor ajá qué más ah pues porque uh. es como si Batman anduviera con Superman no ajá. y ya anduvieron así ya anduvieron <laughs> Mm -hmm. Mm -hmm. Bueno, está rara esta elección. Uh, igual y al fan noventero, dos milero, le, le llama un poco la atención a este asunto. Compré el, el, el cómic para leerlo, porque no, no, lo, no lo topaba, fíjate. Uf, tiene rato. Igual o sea, que caí, no leo la autoridad, fíjate. Caí en la estrategia de marketing. Pero ojalá que se vayan por ahí y, y adapten estos, estos personajes. Creo que los Wildcats también son parte de, de estos personajes que adquirió DC. Uh -huh. Y estaban chidos. ¿Sí? Eran como unos G.I. Joe's ahí, pero más ñeros, noventerones acá, era ultra más, violentos no G.I. Joe, era G.I. ¿creen que todo, ta, todo traiga el estilo de James Gunn? no eh, me da la sensación que va a estar todo tocado por él un poco, ellos han afirmado que este no es el James Gunn verso y que, mm. y que no va a pasar eso yo creo que eh, digo es, es, está muy bien realizado todas las películas de James Gunn y la serie pero siento que si todo fuera igual, no habría como este contraste sí. que lo resalta, ¿no? O va a sea... depender, siento mi querido Muñixon, de que, quién realiza la película. O sea, creo que las que esté directamente escribiendo y dirigiendo el profe Gon van a tener más eso que tú dices, pero hay otras que de plano sí se lo están dando. O sea, la, la de Supergirl de la va, es, va a estar basada en, en, en el cómic de Tom King y de Bill Kiss. Uf. Avely. Eh, eh, que eso no. se ve muy bien porque, pues, es eh, eh, la, como que la historia de origen de Super Chica que no la tuvo fácil eh, aquí en la tierra con sus eh, padres humanos, sino que allá sí le tocaron los, 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 los macanazos allá, allá en Krypton. Sí, no, no la pasó, no llegó a una granja que tenía todos los recursos, eh, el amor. Claro, es, no, no tienen el privilegio que tiene Clark. Claro de comer no. en su cama. Claro. Eh, no, hombre, él la atiende, mira, seis de la mañana. Pf, la <laughs> no hay migajas, Muñe. Y <laughs> eh, bueno, también que viene Swamp Thing, ahorita hablaremos de eso. Y, y dijeron que era película de terror. Entonces, eh, pues, como que están diciendo, no, esto cada uno va a tener su asunto, pero. Habrá ver, ver. Sí, de todas estas, la que dirige, bueno, no, no sabemos si dirige, más bien la que escribe James Gunn es la de Superman. Eh, no se sabe todavía quién va a traer la bolita en la de Batman, también conocida como The Brave and the Bold, eh, inspirada en el cómic de Grant Morrison, no uh. en el original de Brave and the Bold, y que va a introducir a Batman. Con su hijo Damien Wayne como Robin. Esta es la primera vez que vamos a ver el personaje en un live action. Esta historia es eh, querida por algunos de los fans de DC. Está chido que también se habla ya de la Batfamilia, ¿o no? O la Batifamilia, uh -huh, uh -huh. que van a empezar a construir un poco esto que, pues, nunca se ha logrado bien. Casi ahí y, en y los 90, ¿no? Ni se ha intentado. O sea, nada más sí. yo el Schumacher en la. Muy mencionada Batman y Robin. Muy querida, ching. Muy querida también. Nos la queremos porque está pinche. Pero como que con esa película dijeron: No, esto no. Esto, como que esto sí. de Batman no. Sí, Todo no. lo demás. Espérate. De... Ahora bien, eh, están empezando con esta historia de Grant Morrison, donde pues básicamente Damian Wayne quiere al principio matar a su padre, uh -huh. eh, porque es, eh, bueno, es hijo de Talia al Ghul y Bruno Díaz tienen eh, ahí su spoiler alert ya no. lo pues ya, sí? pues, pues es bueno que, es una historia es que ¿Es que ya, ya esto, tiene un rato. ahora sí que ya está sobada sí hombre esa historia pero igual spoiler alert retroactivo qué te parece sí por si dijeron güey ¿No? well, spoiler... Es, es, más, es más un perdón <laughs> retroactivo claro el, el hijo es es producto de un amorío entre Batman y Talia al Ghul la hija de Ra's al Ghul eh, que Curioso el nombre, ¿no? Uh -huh. El de y, y por ende, también muy interesante, que eh, ya por pura asociación, Bruno Díaz se convierte en el heredero de este be, be, la orden, ¿o ¿cómo se llama? El clan de los. los estos, señores, este, estos ninjas. Los ninjas locochones, los ninjas los árabes. Está los, raro, ¿no? Los, son usted, ninjas árabes. Sí. Pero, güey, pero, deja volar tu imaginación. No, está no, bien, bro, está bien. O sea, o sea si, si quieres ser árabe, los ninjas está perfecto. Claro. Por mí bien. <laughs> Ahora, cuando un ninja árabe hace lo que un ninja, que es matar a alguien, uh -huh. ¿qué dice? Porque eh... cuando son japoneses, normalmente dicen... Ah, eh, claro. Pues son ninjas. Sí, pero cuando son árabes, pues igual, porque parte del ninjutsu. Ah, pues pues cualquiera cualquiera puede ser no... ninja. Sí, claro, pero, pero, pero no, no cualquiera. <laughs> pero cualquier nacionalidad, ¿no? Sí. Bueno, eso sí, sí. sí, sí. sí no, no creo que te pidan... No, llegas allá al ninjutsu y con que. Comprobante de domicilio. Con que, con que tengas chanclas ya te dejan. Sí. <laughs> ¿Tienes usted chanclas? Perfecto. No. ¿Tiene familia? No, perfecto. <laughs> todo lo que necesitamos. ¿No un cuchillo? Chanclas ni nadie que lo quiera. Venga, <laughs> para que sea ninja. Ahora sí, lo vamos a hacer una máquina de matar. <laughs> Entonces, Franevia, eh, estábamos hablando de. Esas eran las películas que, digamos, que eh, van a ser como las anclas de esta primera fase. Sí. Ahí sí, la verdad es que sí se está viendo muy balcón que se están eh, volando ¡Ah! el expertise de Marvel, claro. También, ¿también? Eh, eh, lo de Brave and the Bold, que era el, la, la corrida de Grant Morrison, donde eh, bueno, el hijo quiere matar a Batman y pues después al final se hacen amigos. Y uh -huh. si se quieren. Eh, va a estar interesante, a ver si se meten a los asuntos de, de precisamente de la legión de los ninjas. Y de todo ese asunto, y si vemos a Razal Ghoul, eso puede estar bueno. Sí, que, que creo que no lo vemos desde las películas desde de Christopher Nolan. Y tal Al Ghoul, que, pues la verdad, híjole. híjole, mano. Bueno, intentó. Se nos debe. Eh, por ahí se anda especulando que Dave Bautista, también conocido como el Gran Batista, uh -huh. eh, está ahorita en el shortlist para convertirse en el Bane de Uf, ese universo. Uh -huh. Está muy bien. También quieren a un Batman joven. Eh, pues para que te los tengan ahí muchos años trabajando. Eh, lo, lo cual pues también nos, nos saca al amigo UTC Ben Affleck de El Mix. Sí, que ya había filmado su cameo para The Flash, así como Michael Keaton, y, y, y pues nos lo... No, no, ¿Por qué nos lo quitan? <laughs> No lo ponen. Y no eh, lo quitan. lo quitan. Es que no quitan el dedo del renglón. Pero bueno, eh, al, tal vez el hecho de que lo quiten de ahí puede ser porque lo vayan a usar próximamente. No ah. se descarta la posibilidad. Michael Keaton, ¿tú crees que no va a regresar de Batman cuando le digan? Ah, no, sí, sí va a regresar cuando le digan, pero no va a regresar. Ay, moño, ¿por qué eres así, güey? O sea, yo no... Ay, ay, ay. O sea... Si sí se puede, güey. No, ya, o sea, todos ya van a decir váyanse sí, al la ¿no? O sea, como que bueno, creo eso... que creo Ajá. que la intención es setear bien ese universo y a lo mejor después por ahí del 2030 revivir esos universos a través de cameos, pero yo no veo mm. o sea, yo no veo dañando su propio universo o este nuevo planteamiento con cameos de los universos que estás recientemente matando. Chemuñe y lo, lo que está también feo es que ya sabemos que se va a resetear el asunto entonces sí. cuando ya saben sabes que te van a resetear ya estás tú en otra postura claro. entonces no sé qué tanto nos va a sorprender lo que veamos en the flash nos va a sorprender estás, ver a, estas cuatro pelis no es como ay, pues, sí nos va a sorprender buena, ver mira. a Sarah Miller porque ah oh, mira ahí, mira, sigue, ahí está ahí sigue. ahí sigue ahí está otra vez wow incluso dos veces <laughs> está en esta película en esta toma mira wow pero eh, siento que, bueno, vamos a tener que pasar un poco de aceite antes de llegar a la pechuguita de pollo en 2025, 2024. Wow. No, pues van a ser años aburridos de aquí a, a, que, a que veamos esto. Ahora bien, series de televisión. Uh -huh. eh, entre las series de televisión, casi que todo, bueno, no todo, pero mucho es derivativo de la serie Peacemaker. Entonces, eh, uh -huh. no me queda claro si Peacemaker va a continuar siendo un Ellsworth etcétera, de, porque uh, eh, eh, de Peacemaker, que ya de por sí es un spin-off del eh, Escuadrón Suicida, que ya de por sí es un soft reboot del yo, otro Escuadrón Suicida. Eso es parte del canon ahorita, ¿no? no okay. recuerdo, no estaba en Elseworlds, pero si no, ya nos lo hará saber alguien insultándonos. Pues ojalá, ojalá que nos hagan saber, porque aquí ya comienzan las confusiones, ¿no? Peacemaker se mantiene, vamos a tener otra temporada de Peacemaker, y además entra la serie Waller. Con Viola Davis, quien recientemente ganó un premio Grammy por un audiolibro, convirtiéndose en una de las pocas personas en la historia en tener un Emmy, Grammy, Oscar y Tony. También conocido como EGOT. El EGOT. Tienes que tener el EGOT de ese tamaño para que te den tantos premios, Fran Evia. ¿Pocas personas? ¿Eh? ¿Bárbara Streisand? Sí, sí, creo que son como 18 personas, una cosa así. Eh, sí, eh, difícil esas categorías. ¿Fred Astaire, me parece? Órale. Oh, sí. ¿Quién más vi? Ayer estaba viendo la lista y no... Y no estaba de noche, güey. Ay, no. Ojalá que pronto. Sí, hombre. Eh, y pues obviamente le iban a dar su serie a la señora. Vamos a ver al personaje que ya vimos en, en, en todas las del Escuadrón Suicida, pues teniendo algunas otras aventuras con otros personajes. También, eh, digamos, de esta vertiente de, del Escuadrón Suicida, la caricatura Creature Commandos, eh, en la que Amanda Waller se arma un, un grupo de paramilitares que todos son monstruos. Ahí teóricamente Amanda Waller también va a ser Viola Davis. Uh -huh. O sea, como que eso es lo que quiere eh, hacer en el tintero este señor. Ojalá también y al personaje de Amanda Waller, pues ahora sí lo pongan a hacer cosas porque en Suicide Squad nada más la tenían en el cuartito enojada, te acuerdas. más ahí así. Get me no sé qué. Y haz esto. Tienes una pinche actriz ahí, un monumento al histrionismo. Bueno, a lo mejor nada más les dio... Eh, nada más tengo un día de llamada, papá. No, no tienes dos. Una, te doy una locación. Ahí en, ahí en la oficina sacamos lo que quieras ay, ni que tuvieras el EGOT <laughs> Es que de aquí me voy a la serie, me voy <laughs> al teatro. Ya, yeah, Got. Suena algo que diría Jay Balvin. Yeah, Booster Gold también es una serie que veremos próximamente. Lo único que se sabe al respecto es que eh, es un personaje que viene del futuro. Y con tecnología muy común en el futuro, se hace pasar por un superhéroe de la era actual. Es estos personajes de culto a los cuales no les ha pasado mucho desde que tengo memoria y empecé a leer cómics, que no, tampoco es tanto. Sí, es ¿Algo, cierto. ¿algo, había una serie por ahí de Booster Gold cuando hicieron, creo que el Rebirth, o el, 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 hace mucho tiempo que valió para pura madre. Eh, Tom King incluyó un, ahí un poco a, a Booster Gold en, en. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba este que hicieron. Hicieron un cómic ahí de. Ay, no me acuerdo. Pero hace poco. Ha estado ahí como que apareciendo de un lado para otro. Esos personajes que. Pues si latinan, pueden aplicar un. Bueno, no es lo mismo, pero un Tony Starkzazo, ¿no? Que es como. Ay, mira, este nadie lo conocía y ahora es chido. Porque el güey es Chito Chito, buena onda, mamonzón, viaja en el tiempo. Sí, como que podría dar como hasta para un Deadpool, ¿no? Que de repente es medio meta. No es tan así, ¿eh? Bueno, al menos lo que hay. A, a menos de que lo quieran llevar para allá, ciertamente. A mi Franevia, pero... Eh, bueno, pues también va a haber serie de Booster Gold. Eh, la serie Lanterns, que... Eh, el, eh, ¿Es bueno, serie? Una serie. serie. Y ahí te va la oh descripción, my. Muñe. Ahí te va para que se te ponga... Un show estilo True Detective... Pero con policías espaciales, John Stewart y Hal Jordan, que desenmarañan un misterio muy oscuro. Ya, eso de que te digan ese como esto más esto, ya Hollywood detente. Siempre es lo mismo, ya es la única manera. Tampoco somos mensos, ¿no? Porque siempre te lo tienen que vender como no, es como este con este. ¿Este ¿Cómo que ya te con gustó? Con este que ya te gustó. Pero de este sabor, ¿cómo ves? Nada más hazlo bien. No soy mal, la verdad. No. Un true detective en el espacio. No, me estoy mm. quejando de esto que hacen mucho del. De ¿Cómo le llaman en la industria? Fray? El high concept. Ah, high es concept. Este con este, es vainilla con arándano. ¿Qué? Ah, okay, okay. Okay. No, Vainilla arándano. <laughs> eh, no. Pues bueno, está bien tener algo a nivel de calle, que eh, en su tiempo lo hizo muy bien Daredevil y Marvel. Y, y todo lo que querían hacer, que después ya. Pff, pero en su momento eh, a, a, aporta. Y está chido, sí. y, y pueden hacer algo ahí con las linternas, pues ahí a nivel de calle, mano. Porque sí hace falta, ¿eh? Y, y por ahí la serie animada de Linterna Verde no estaba nada mal. Uh -huh. Más bien creo que es un personaje que, que pues, no ha, Al que no le han explorado todo su potencial. Y pues también, como es un policía, de repente cae gordo, francamente. Sí, también. Sí, o sea. O sea, Inintencionada contra... de lo que quieras, pero. Eres tira, güey. Nada o en sea, contra de los policías más que. Ya no sean policías. <laughs> eh, también otra serie. Al parecer DC va por todas las canicas y están anunciando un show estilo tipo Game of Thrones claro, también. Te digo, te digo que así los tienen que vender. Estilo tipo Game of Thrones. Ay. Pero aquí vamos a ver los dramas estilo tipo Game of Thrones de Temisira, mm. la isla de la que es oriunda la Mujer Maravilla. Espérate. Ay, Dios Santo. Sí. Pues, o sea, el pitch está malo. Es nada más, ¿no? Lo único sí, que bueno. digo. Eh, ahí. ahí es donde posiblemente se nos salva Galga Dot, ya sea que le den eh, que, que la mantengan como la Mujer Maravilla o que le suelten ahí otro huesito. Ya sabe. A ver, a ver Ajá. no sé qué piensan ustedes, pero creo que todo esto va muy tarde, ¿no? O sea, el, no sé qué hora el hay... replantear. <laughs> Ajá. El replantear el universo de DC ahorita y proyectándolo para el 2025. Va muy tarde considerando que se va a topar con eh, la próxima de Avengers. Muñe, poniéndole Ay, picante wow. a la conversación. Limón a la herida, eh. Esta pregunta estuvo picosona, diría sí, yo. Sí, a, agarró su exprimidor de ahí de su buró y le puso limón a la herida. No, que con los dedos. <laughs> ah, ah, claro. Porque claro. Que con los dedos <laughs> que, sepa, que sepa, Para que sepa en el dedo. Halló, lleno de mía. padrastros ahí, así, nada más que, <laughs> hasta te quema. La exprimida de limón. Claro, claro. Y luego mm. que en, en las sábanas, ¿no? Así te, sí. Ahí te quitas el... No, pero el, el cobertor para no ensuciar ah, o sea, claro, claro. En la que va hasta afuera. O en el calcetín, ya de plano mi, mi muñe ¿no? No, porque yo no traigo calcetines en mi casa. Ah, no. Ah, no. Chancla. Pura chancla. Uh -huh. Claro. Oye, si tienes chanclas, fíjate que hay ahorita un casting. ¿De qué? ¿Eh? No me acuerdo, algo dijimos de, la, de las chanclas hace rato y... ¿De ¿No ninja? Quieres ser ninja? Ah, sí, ahí sí. está. Sí, y tengo cuchillo para los limones. Bueno. no te gusta que te diga ninja? <laughs> no, ya de otros años, ¿no? <laughs> ¡No soy muy, ninja! Muy 2000. <laughs> ¡Ay, no soy ninja! ¡La hora pico! Siendo <laughs> no, pues, gritando, claramente no es un ninja. ¿no? <laughs> Oye, eh, Bueno, hasta ah, buenos ah, anuncios. Lo que eh. decía Muñe, que es tarde, pues sí, Muñe. Pero, ¿qué más van a hacer? Mira, yo prefiero que se tarden y que salga chido. Pero no sé que si va a salir chido, pero si se tardan y no sale chido, ay, pues me voy a desilusionar. Si sí está feo, porque ya les ha pasado en un par de ocasiones que igual se han tardado y no salió chido, ¿no? No mames, estará estará muy presionado, James Gunn, ¿tú crees? ¿Tú crees que esté muy presionado? Porque además entregó muy bien el changarro ahí en Marvel. De donde lo habían corrido y luego lo descorrieron. O sea, imagínate. Oye, y medio que les, aventó, les aventó un recargón ahí en, en el video a los de Marvel, ¿eh? No me acuerdo específicamente qué dijo, pero fue como de... Que en la parte de... Aquí sí Ah, ya sé en qué parte, güey. Dijo... Se ve que se dice el run run, que eh, cuando aplicó la de... Y crean que el, el foco está en las historias, el foco va a estar en guión y no nos vamos a ir a producción hasta no tener guión terminado. Órale, ah, claro. Por eso claro. lo dijo yo creo que como para allá ah, el Mickey Mouse como en otras partes donde ya no trabajo chismecito bueno chismecito rico entonces eso es lo que nos va a deparar vamos a estar hablando incontables horas de estas películas que aún no existen eh, yo me voy preocupado pero emocionado y ya no confío en nadie yo yo menos yo solo en Ezra Miller ¿Pero no es ratero? <laughs> ah, o, ah, no, es nada más violento. <laughs> no, es nada más violento. Ah, no, no ha robado. Es... No, pena robar y que te cachen. Ah, sí, claro. No ha robado, no, pero no. pena ir a Hawái ah, y que te Presuntamente caches? nada más, ¿eh? Aloha guay, mano. Uh -huh. Seguimos con más informaciones, Franevia. Ya platicamos un poco de Deseu. Y ahora a, a, yo Deseu que hablemos de otro tema que nos concierne, Francisco. Así los Teslan. Los... A ver. ¿Qué? Los Eslan. ¿Qué es eso? A pues, ver, Muñe, platícanos bien, porque. Son los... Como que sí es un sector importante de la, de la tetósfera que no cubrimos. El de los. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Es tetósfera este, los Eslan, Muñe? Streaming pues, de videojuegos. Ajá. ¿Sí? ¿Esa es la categoría? Es. Es que. Eslan. Es raro. Es. O sea, es como contenido en Internet. ¿Pero cuáles son los estos españoles que ahora dicen que son nazis? No, 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 es que no. ellos. Están ah, ahí. Ellos ah, están fueron, están ahí, están ahí. fueron, fueron, okay, fueron. Okay. Son los premios a la comunidad hispanohablante de streaming. Ah, ya, ok, ok. Es Land. Y esto, Muña, es noticia. O sea, lo Sucedió tenemos... aquí en el Auditorio Nacional. Vinieron ¿Qué? los grandes streamers pero, ah, 20, no. pero no el 22 de marzo, ¿verdad? No, 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 no. no ya, vinieron, ya vinieron. Ya vinieron. Ah, ese, porque ese día tenemos show. Eh, entonces digo. Y hay boletos. Sí, mm. hay boletos, Ticketmaster. Y en taquilla también. Ya el mil. Nunca <laughs> se me va a olvidar ese pinche número. ¿Ya nunca en la vida? No, no, pues es que cuando éramos nosotros chiquitos te lo decían mucho tiempo. Sí. Ah, sí, es cierto. De hecho, te lo decían sin <laughs> el 5. Entonces era mil. Uh -huh. Y hubo un momento de ¿Cómo? ¿Cómo que ahora que que 53? Pero el cerebro humano sí, es potente. Es potente, ¿eh? es potente, muy maleable o débil a la publicidad. Claro, claro, claro. Por eso estoy repitiendo lo del auditorio. Quizás si lo decimos mucho. Tiene esa plasticidad uh -huh. que, que luego los mensajes publicitarios aprovechan. Alex Fernández, 22 de marzo, ticketmaster.com. Muñe entonces. El, bueno, en, en ese mismo venio. Sí. Se presentaron los premios Esland. Okay. Había personalidades como. Ay, o sea, A ver, venga, sí. ¿quién estaba venga, Muñoz? Ah, venga, Juanpa. Juanpa Zurita. Juanpa Zurita. Eh, oh pero él, él es streamer, Juanpa Zurita, este toser. No, 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 pero ahí estaba. Ah, o sea, nada más nos estás diciendo que te encantó que ah. ahí estuvieran. No, para que. Digo, sí. hay muchos que no conocemos. Entonces, para que vayamos introduciendo el tema con gente que topamos. Claro, claro. Entonces, Soy, estaba sí. Juanpa. Estaba Maca, que es su novia. Sí, eh, bueno, por ahí un saludo a Juan Guarnizo, hasta Colombia, que recientemente nos enteramos de que es parte de esta legión. El señor es Supercuatito, y le mandamos el máximo de los respetos. Ya vive ahí en Colombia. ¿eh? ¿Eh? No ¿Sí sé dónde vive ahorita porque les va muy bien. Les va sí. muy bien. Ah, bueno, no, sí, Ya, bien, mandamos... Juan. Estaba eh había polémica no, de si venía que venga. o sea, nosotros nada más queremos para que no estés comprometiendo gente, Muñe. No, que venga, aquí le No, güey, porque la neta, o sea, no, es huevo, ¿no wey, está wey? chido, güey, que, que si le gusta el programa, esté viendo ahí que lo estás invitando Pero ven, de maneras Juan. chantajosas, güey. Sí, qué no, feo, eh. Que venga y no que lo no por Ahí va el saludo y pues no, güey.

bueno, no sé qué tan orgullosos sean estos premios, pero ni qué tan mexicano, porque no lo es, pero, este, eh, pero eh, ya eres mexicano. Cabrón. El que ganó Streamer del año, Ibai, era, él, él fue, no, él no fue el que no le gustó que iba a venir a México, ¿no? Eh, Hubo uno que se quejó de que mm, México, que bueno, México, todo, no. todo huele a queso y no sé qué. No era otro, era, era otro que no vi. Ajá. Pasé por enfrente del hotel donde estaban uh -huh. y había una marabunta eh, bastante extasiada por ver wow. a sus ídolos salir. Bueno, pues. Y sí salieron, hicieron ahí como un, así como presidenciables, salieron, tantito, saludaron, la gente, uff, uff, fue un bonito momento, fue un bonito día, pero no, no conozco a ninguno, y, eh, entonces, Ibai fue quien ganó streamer del año, uh -huh. streamer revelación, pues sin duda alguna, Sprint, vaya que ha sido una revelación, para ¿Ah? mí está siendo una revelación en este momento, sí, sin duda alguna, uh -huh. streamer IRL del año, pues ganó Kiddy, es in real life. O nominado sea, a mejor miniserie de contenido, Squid Games Minecraft. Nominado. Nomina, sí, bueno, te estoy diciendo, perdón, leí mejor miniserie de contenido. Ah. Mejor serie de contenido, el ah, Desafío claro, 2. Ah, claro, el Death, claro, el claro, Desafío sí. 2. Mejor evento del año. Sí, es Land, ¿no? <laughs> ¡Es correcto! No. Eh, mejor talk show del año. Bueno, The Wild Project, ya sabemos. Ah, claro. Clip del año, La Jaca con Gerald Romero. Uh -huh. eh, enfado del año, que, bueno, obviamente. Eh, estaba disputado Enfado estaba del disputado, Año. El caballo eh, negro. Eh, lo ganó el, 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 el Luzu. Y, uh -huh. um, y luego, a ver, Fail del año. ¿Hubo? Hubo fail del año de Manute. Manute, ah, bueno. Ah, estuvo ¿sí, buscando. Ah, ya I tiene was. el eh, Godf porque ya tiene el fail. Entonces, este... Verga, no entendí nada de este segmento, güey. <laughs> está fuerte, güey. Está súper fuerte. O sea, primero, porque no lo preparamos. Sí, sí, sí. Porque no, dijimos, es que Muñe nos dijo... ¿qué, qué puede... Muñe nos sí. dijo, yo sé de eso. No, yo no sé de esto, ¿tú, ¿no? Tú nos dijiste hay que Pero hablar. De, de la estos, tetosfera Hay que ah. hablar de estos premios. Ajá. Y, y bueno, pues traemos a un gallo que sabe. Traemos a un, un, un pinche conocedor yo no sé del streaming. Una chingada de los Eslan. Y quiero que eso quede claro. Pero, pero es de la tetosfera. Okay, bueno, y estamos cubriendo la nota, o sea, los Ajá. datos que le estamos dando a usted son verídicos. Estoy, este. Baile del año, lo, lo dijimos. A ver, no, no. Carrera ganó por baile del año. ¿Eh? O sea, carrera, así se llama. El, ¿El, el, streamer? El, el diario ah, okay. El País dice los premios Esland muestran la buena salud del de mundo streaming en español con una gran fiesta en México wow. y aquí pueden ver justo afuera del Auditorio Nacional toda esta gente comprando boletos para mi show está mira <laughs> ve, no Oye, y si wow. alcanzaron todavía yo creo que sí porque yo creo todavía que ya se están acabando sí algunas personas pues, sí eso sí bueno pues ojalá que se apuren aquí lo, lo cubrieron eh, la nota pues al parecer un, un gran evento y qué bueno qué bonito vamos a lo siguiente Ay, muñe. Me puse nervioso. ¿Por? Pues No sé nada de los premios Slant. No, y la mayoría del mundo. ¿Deberíamos de traer a streamers aquí, muñe? Fíjate que sí, le puedes ir al Stream. Ese sí lo... ¿Ese quién es? Eh... Y todos me suenan... Todos es como... Son DJs, todos. <laughs> <laughs> Rataboy. Sí, no, es dale. que ninguno... Pocos tienen como que apellido y nombre, ¿no? Eh, bueno, hola, soy Germán. Ganó... Eslan honorífico a mejor trayectoria. Mejor trayectoria. Ajá. O sea, de, de, de la trayectoria de todos, la mejor la ha tenido él. Ajá. Sí, o sea, es como cuando le das un premio a una actriz que lleva 60 años actuando, claro. pero aquí 10. Diez... Pero no se lo das por la mejor trayectoria. O sea, es por la. De bueno, toda no. la gente que ha trabajado 60 años, tú eres el mejor, no. No, el que ha tenido se la Se reconoce la mejor tra... su trayectoria. Se reconoce el camino. Ah, ya, ya, ya. Como... Llegó en chinga ahí. Ahí te va. Es como reconocer la, la carretera Acapulco por mejor trayecto. Está bonita, está bonita los sí. puentes, pasas por el mar, ves no sé mm. qué, tienes el, el maxi túnel donde claro. juegas a no respirar. <laughs> Ese, o sea, el camino el trayecto está bonito, uh -huh. pero sí. quizás te pueden matar en el camino. O sea, no es un camino seguro. Claro. O sea, camino más sí. seguro no se lo va a llevar. Pero, pero la mm. trayectoria es lo bonito. Si sí logras llegar. Acapulco. Ah, sí, también. No, pero igual, si no llegaste, porque tuviste un accidente, <laughs> igual pues tuviste la mejor trayectoria. Oye, hablando de premios eh, de gran envergadura, fíjate que nos mencionaron hace poco, fuimos nominados, y no solo eso, sino que ganamos un premio. No mames. Se suscitaron ni más ni menos que los eh, premios de la página de memes no es más que basura marina. Gracias, gracias. Muchas no gracias, este sitio que se dedica a la divulgación de contenido de memes, particularmente de Bob Esponja. Y fuimos nominados fan. como. Fan. ¿Eh? O sea, soy fan de. Ah, que más te vale muñeco porque... ah, pensé que querías flan, pero te dije, ¿no? <laughs> También, no estás en tu cama. En la cama. Eh, porque fuimos nominados como mejor creador de contenido y ganamos. ¿Qué? Ganador claro. la Liga de los Supercuates. Ganamos algo. A huevo. Ay, no eh, hay que poner una fanfarria, ¿no? Agradecemos mucho. A... No, nos la van a. Y mira la, nos la fanfarria no, la cobran ¿Sí? Sí, sí, sí. y mira nos unimos no a otros grandes ganadores eh, entre ellos héroe del año doctor simi wow villano sí, del año es Miller ah bueno pues sí. mira estamos en sintonía con este medio claro claro este pues un saludo un saludo y, y... aquí hay una fanfarria sin copyright Muña. la voy a poner por favor Es un honor para eh, nosotros recibir este premio en la Liga de los Super Cuatres. Cuatres, eh, porque somos tres, mm -hmm. estamos probando ese nombre. Y pues bueno, agradecer al grupo de No Es Más Que... Ah, no, es... ok, sí. bueno, agradecer creo que mi a, tiempo... A okay. bueno, perdón, mi tiempo está... Bueno, sí. Perdón, sí. perdón. Sí, la la sí, no, sí claro. Eso. Ah, yo también. Sí. Bueno, bueno, pues muchas gracias, este premio es para ustedes. Este es, este es para ustedes. Ajá. No es más que basura, basura, basura marina. Basura marina, muchísimas gracias. Eh, Muña, ¿alguna, ¿algunas palabras no. que quieras regalar? Mientras le doy a usted el dato, mejor videojuego se lo llevó God of War Ragnarok. Entonces ya estamos midiéndonos con los grandes en estos certámenes. Ok. ¿Muña? Esto es para callar bocas, ¿eh? Ahora Aquellos ya. que no creyeron. Sí, claro que te silencian con eso. <laughs> esos que no creyeron, bueno, aquí está. ¿eh? Cerrando bocas por todo el mundo. Qué bárbaro muñeco, qué humilde. ¿eh? Otros, <laughs> otros eh, galardonados en este certamen: Mejor serie, Better Call Saul. Ya la viste. Ahí estamos ya con los grandes. Es, es un honor estar compartiendo con Vince Gilligan este, este premio. Muchas gracias. No es más que. Y por acá. Una basura, basura marina. Tengo dislexia. No es más nombre. que basura marina. Eh, también mencionan mejor película animada, Pinocho. Ya estamos ahí, ya estamos sí. ahí. Con los clásicos. Gracias, eh. de verdad, ya, muchas no, Pinocho, gracias. Wow, se quedó nos dieron fuera... un premio en el, el mismo evento en el que le dieron un premio a la película Batman de Matt Reeves como mejor película. Pues muchas gracias, no es más que Basura Marina, por este reconocimiento. Máximo respeto. Luego nos andan tagueando ahí eh, en algunos chistecillos. El caramel Muñato, inclusive, llegó, llegó ahí, mi querido Muñe. Mira el por mundo acá, de Bob Esponja. El mejor el Bob Esponja. página, Metapod para presidente. Lo, lo, ya la sigo inmediatamente. Sí. La voy a seguir inmediatamente. Tengo curiosidad. Qué mm. lástima que no ganó adultos con mochilas de niños. Mejor grupo, TV Abierta, posteo. ¿Qué pasó Ay, ahí? No ese, pero ese, ese... ¿Qué pasó ahí? No. O sea, es que es máximo fuerte, respeto güey. a TV es que... Abierta, posteo. La verdad muchísimas gracias. No, no, no. grandes cualquier grupo, hallazgos güey. los que hay ahí y, y, y cuenta con mucho eh, arqueólogo posmoderno. No es fácil ganarle a TV no, Abierta no, no. Postero. Yo, yo entiendo que el grupo de los supercuates ALB que está en Facebook es una legión conectada y ensimismada con todo lo que hacemos nosotros, pero pues estamos hablando de titanes, Fran Evia. ¿Qué dice? ¡Wow! ¿Este vente, no lo voy a leer? O... No, la categoría es evento más impactante. ¡Híjole! <laughs> es que sí, pues sí, pues impactó sí. mucho, pero... Yo creo que... Pero ya no sé si es en serio, fíjate. No sé si es en serio ya este... Es ¿Cómo tema? era, broma, el premio que nos dieron? ¿Eh? No, porque no, 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 eso no sí creo. Es no impactante. Creo. Es real, o sea. ¿Qué dice? Squidferatu es el mejor episodio de Bob Esponja. <laughs> mejor tendencia, ¿cuál fue? Canciones. La mejor tendencia es Canciones. canciones. Oye, pues muy bien. Eh, es, es, es un bonito honor que tomamos con mucho cariño claro, en este uh -huh. programa. Tenemos el grupo, los, eh, la Liga de los Supercuates ALB, Franevia. Y además, el exclusivo que está floreciendo, ¿Cuál Campo de Margaritas en abril? No lo pude haber dicho mejor, de verdad que sí. Muchísimas gracias por su apoyo. Eh, es una realidad que a veces no podemos estar eh, dirigentemente con el contenido semana con semana, pero sabe usted que estamos preparando no solo el show de Alex Fernández en el Auditorio Nacional. ¡Oh, no! Eh, que ya puede comprar usted los boletos a través de Ticketmaster o en las taquillas del auditorio. Eh, Muñe que está con, con su gira mundial. Este, ent entropía. Ah, ya le cambiaste. No, el o show sea, se llama pobre idiota, pero nah. la gira es. Ah, ya, ya ah, veo. O sea, el Yo show se llama Pobre Idiota, pero la... El truco se llama entropía uh -huh. okay. Bueno, tengo show el próximo 17 de febrero, porque también estamos en eso. Muy bien. ¿Por eh... No le pones tragando en mi cama. Porque es parte, <risa> de, <risa> es parte de, de ser un pobre <risa> idiota. <risa> qué bárbaro, eh, por mi parte nos vemos en, en Cancún ¿Qué el qué 17 nivel? de febrero, eh, Mérida 18 de febrero, los boletos en Franevia.com. ¿Y a qué iba con todo esto? Ah, que estamos muy contentos por esto que ibas a decir. Ah, sí, Expo tu desayuno. Ah. Es el otro evento que estamos preparando con mucho cariño para usted. Aquí le va a convenir ser exclusivo. Sí. 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 No, sí. ¿Para qué? ¿Para qué mentir? Somos unos cerdos capitalistas, Fernando. Pues sí, pero. Somos marranos. Nos hemos visto obligados también por. Eh, ahí bueno, hay por la un, situación. Hay un especial que pagar. Sí, claro, entre otras hay, cosas. Eh, además de las comer cosas personales, Muñoz uh -huh. tiene que comer muchísimo en su cobertor. Hay que comprar un nuevo co cobertor. Claro, claro, claro. Su cobertor San Marcos ya hasta los leones dicen, "Ya no quiero comer, güey." <laughs> los leones dicen, "¿Qué qué uh, uh, brilloso, brilloso el león?" ¿no? tienen barba de galleta los leones. <risa> <risa> Entonces, bueno, próximamente más información. Le podemos anticipar a usted que será un evento grande, un evento sin precedentes y que queremos que vaya preparando la receta de su desayuno para ese día. Queremos lograr el desayuno simultáneo más grande del mundo. Y creo que lo vamos a lograr, Franera. Sí, sí, yo confío plenamente en nuestro público, que es un público bien desayunado. Nosotros vamos a estar desayunando, los invitados que tendremos en ese programa van a estar desayunados, por supuesto, pero necesitamos que todo aquel que piense que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, Fran. La vida es una hermosura. que vivir la chinga? Tú que piensa, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. Que está solo y que está mal. Porque a veces uno... ¿No te has sentido tú solo, muña A veces así. Yo todos los días. Bueno, ¿Es, es que en la vida hay momentos malos. Sobre todo porque nadie se quiere sentar en la No, mi pero cama. tienes que saber que la vida no es así. Ah, ok. Que tan solo hay momentos malos. Pero este va no va a ser uno de ellos. No, okay. este va a ser uno bueno. Uno de, sí. los, de los buenos, sí. Somos más los buenos aquí. ¿Qué? Sí, la verdad sí, güey. Los malos que chinguen a su cola. Los malos. Si usted es malo y escucha programa, deje de ser malo, güey. ¡Qué malo! Analice lo que está haciendo. Deje su machete. Deje su arma. Deje su factura pirata. No sea malo. Y hablando de malos, próximamente desmenuzaremos eh, otro par de contenidos que están dando mucho de qué hablar. Entre ellos, eh, la nueva serie de HBO Max. Eh, es correcto, queremos hablar. ¿Pero qué te parece? ¿Sabes qué me gustaría, Fran? Ya no sé uh -huh. qué, qué opinas, pero creo que es de exclusivo hablar de esa serie porque se van a decir cosas. Bueno, entonces eh, no se lo pierda próximamente, hablaremos eh... mal, eh, mal, mal. Esa es la consigna, hablaremos mal. Hay quien la lee a los supercuates, no se despegue. Para que estés tranquilo, ah, también. <risa> <risa> no, a mí me vale verga. ¿eh? <risa> <risa>